Mamá te dijo. Y ya se puso güera tu mamá. Ya se puso güera, le digo a tu mamá. No, me fui a pintar, pero le dije que no me pintara los rayitos porque está bien mucho. Ay, qué pachurrante es eso. Pues yo me lo pinto sola. Porque me cobran bien caro. Cómprame, no vas a pintarme el reto que me cobró 60. Ahí está, y yo nomás gasté 350 en la pintura. Porque tengo muchas canas aquí arriba. Le digo. Yo creo que ya voy a poner a chica que me lo pinte. Yo y mi amiga nos lo pintamos, yo no lo pinto y ella me lo pinta a mí. Pero a veces cuando como está trabajando en la Walmart, ya me lo voy yo sola. Ay, sí, ese del Garnier, es bien bueno ese producto, y no le maltrata el pelo ni nada de eso. Ese es el que uso yo. Y mi pelo es bien delicado, se maltrata bien feo. Lo tiene muy finito. La otra vez que me lo hizo, se me caía así, de pedazos. Me hizo esto. Wow. Pero no va a creer. Me fui. Oh. Oye, ¿cómo le fue la quinceañera? Bien, ya salí. Pues sí. Ah, yo estaba en México. Ya sabí. Ya, ¿y la otra? Ya, ya son 2 años y medio. Ah, bueno, descansar. ¿Sí? Yo me fui a México, pero Antonio llevó a la Margarita. La Margarita fue. ¿La Mera? Sí, la Mera. ¿La Mera? Ajá. Pero yo quería ir, pero pues... de México. Una de las... Sí, me dijeron que estaba muy bonita. De la bella. De la bella, ¿eh? La iba a llegar, ya sabes. Oh. Yo andaba allá en el panteón en México. No, nadie, en ese día. Mi papá ya se murió. Oh. Hace 3 años. Y una de mis hermanas agarró sus papeles. Y fuimos. Sí. Y lo fui manejando. A Sonora, ¿verdad?